¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Deportes, Emol TV. Hoy jueves 31 de agosto del 2023. Y lo hemos conversado varias veces. Se acerca a pasos gigantes el inicio de los Panamericanos. Pero también el inicio de los Parapanamericanos, que vienen seguido lo que te vienen los Panamericanos, y también son en Chile. También son en Santiago y en muchas y en algunas regiones. Vamos a hablar de Parapanamericanos el día de hoy. Y lo que es... cómo se están preparando los paratletas para este evento, porque es un tremendo evento también. Y para eso, hoy invitamos a una de las cartas chilenas para estos parapanamericanos, Amanda Serna, 24 años, campeona chilena, campeona, ha tenido medalla, incluso en unos parapanamericanos, clasificó los Juegos Paralímpicos en Río, donde obtuvo el cuarto lugar en su prueba, en los 400 metros planos, y un innumerable currículum de medallas que tiene en distintos torneos, certámenes, eventos nacionales e internacionales. Amanda, gusto saludarte, gracias por aceptar esta invitación de Agenda Deporte de Mol TV y esta preparación para los Panamericanos. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias ahí por la invitación, yo feliz de estar acá, por acá todo muy bien, feliz de contarle un poquito de lo que va a ser Santiago. Oye, sí, nos acercamos, estamos cada vez más cerca, ¿no? Así es, ya está la cuenta regresiva en la recta final, yo diría yo. ¿Y cómo es la preparación en este tiempo, en el poco tiempo que queda? Sí, bueno, ya están quedando menos de 80 días para los Juegos Parapanamericanos. Estoy súper ansiosa, súper motivada y obviamente ya preparándome hace harto tiempo para este tremendo evento, este evento fundamental que se va a hacer acá en Chile. Y bueno, ya entramos en la recta final, los últimos entrenamientos, los últimos ajustes para ya estos días que quedan, que uno lo ve quizá un poquito lejano, yo siento que va a pasar tan rápido. Así que ya es lo último, dándolo todo, los últimos detalles con mi entrenador, así que ahí estamos, dándolo todos los entrenamientos. ¿Y cómo se está preparando en estos días? ¿Dónde están preparándose? ¿Algo especial? Porque claro, cuando se acercan los eventos, yo sé que los atletas en general o van a competencias especiales, específicas, uno teniendo el tema de preparación, el temor de repente a lesionarse, hay que estar trabajando no tan fuerte, y yendo a algunos eventos. En el caso tuyo, ¿cómo ha sido y cómo es? Sí, bueno, en este momento estamos terminando nuestro periodo, un pequeño periodo básico que hicimos y ya vamos a entrar a lo específico, a lo que es mi prueba fuerte, que son los 400 metros. Así que ya esta semana estaríamos empezando con eso. En este momento me encuentro en Temuco, estuve estos días en concentración con mi entrenador, que es de Osorno. Ahí nos estuvo viendo, a mis compañeros también, que van a estar representando al país en estos juegos. Así que ahí... él nos dio algunas recomendaciones para seguir con nuestro entrenamiento, en mi caso en Santiago, pero feliz de estar con él, de compartir con el equipo y ya ir ajustando lo último, pero ya se siente ahí ese aire de Santiago 2023 muy cerquita, así que muy motivada. Oye, ¿por qué Temuco? ¿Por algo especial o nada más que porque está cerca del entrenador? ¿Por qué está en Temuco? Bueno, yo ahora estoy en Temuco, bueno, mi hermana melliza vive acá, y porque la concentración fue en Osorno, entonces estuvimos estos días en Osorno, y ya ahora estoy de vuelta aquí en Temuco, de a poquito yendo acercándome a Santiago, pero aprovechando igual un poquito de tiempo con ella, que también es atleta, tenemos el mismo entrenador, entonces ahí nos apoyamos bastante, pero aprovechando el tiempo también, porque después ya nadie me saca de Santiago. Claro. Oye, tú dijiste en 400, ¿esa es la única prueba que vas a competir en 400? ¿A esa te vas a abocar o hay alguna más? Bueno, estamos a la espera del calendario de atletismo paralímpico, todavía no sale, pero sí, bueno, llegan a ver, yo las otras dos pruebas que corro es 100 y 200, llegan a estar antes del 400, lo más probable es que no las corramos y nos enfoquemos 100% en el 400, pero si llegan a estar después, nos quedamos con el 400 y ya después seguir peleando ahí en las otras pruebas, pero nuestro foco son los 400 metros, es para lo que estamos entrenando, así que todo va a depender un poquito del calendario que se dé para los juegos. Perfecto, y a ver, bien sinceramente, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas hoy? Porque tú ya has tenido buenos resultados, has estado compitiendo, has estado ya en Parapanamericanos. ¿Pero cómo te sientes hoy día? ¿Te sientes preparada para ir, por ejemplo, para un podio, para pelear un podio?
Bueno, la verdad, creo que física y mentalmente me siento muy preparada para poder presentarme en estos juegos. Bueno, hace poco también estuvimos en el Mundial de para atletismo que fue en París y bueno, ahí también nos pudimos ver con todas nuestras rivales americanas y la verdad es que el nivel ha crecido bastante. Estoy muy feliz también de ver este crecimiento tanto a nivel nacional como a nivel mundial de la categoría y las demás categorías paralímpicas también. Así que bueno, ahí estamos. Yo creo que las primeras cinco va a estar demasiado peleado. Yo creo que estamos ahí todas en un segundo. Así que en este tiempo que queda, seguir entrenando para poder pelear ahí dentro de las cinco primeras, pero estar dentro del podio sería maravilloso. Así que con el público chileno en los juegos va a ser algo muy lindo. Así que ahí esperamos estar. Es con lo que O soñamos. sea, dentro de esas cinco todo puede pasar. Sí, totalmente. Yo creo que no hay nada dicho que todo puede ser. Todo va a depender de estos últimos días, estos últimos meses que quedan, de la preparación y de cómo lleguemos cada una a enfrentar esa carrera. Yo creo que nunca se sabe qué puede pasar, así que lo dejamos todo ahí al destino de los entrenamientos. Pero tengo la fe y la esperanza de que todo va a salir bien y que vamos a estar ahí pudiendo pelear en un podio para el país. Y por lo que te escucho, te da ilusión esto de que sea en Chile con el público chileno, ¿no? Sí, totalmente. De verdad, cuando supe que los juegos iban a ser en Santiago, para mí fue como, wow, yo creo que esta competencia me va a marcar para toda la vida, que va a ser como un sueño poder estar compitiendo en casa, con la familia, con el público chileno ahí apoyando. Yo siento que hasta vamos a estar con un poco de ventaja por el hecho de tener al público, la motivación de ellos entregándonos ese día cuando pisemos la pista de atletismo y las demás competencias. Siento que vamos a estar ahí con harta motivación de más. Así que va a ser maravilloso y estoy muy ansiosa por lo que va a ser Santiago 2023. Oye, Amanda, tú, bajo tu experiencia, ¿será positivo o negativo? Porque hay atletas o deportistas que es al revés, ¿ah? De repente sienten más la presión de estar con tanta gente apoyando porque se sienten más comprometidos. Otros no, otros les da y les sube el ánimo el tener tanta gente detrás. En el caso tuyo, que ya llevas un tiempo y bastante tiempo compitiendo, ¿cómo crees que puede ser esto? Yo creo que para mí va a ser algo totalmente positivo, el hecho de estar ahí con la gente, transmitiendo su energía, su motivación, va a ser algo maravilloso. De hecho, yo me acuerdo cuando corrí en Río 2016, que ahí también se vive mucho el deporte, y veía cómo el público apoyaba ahí a la competidora brasileña, y yo decía, qué bonito, esto nos va a tocar en Santiago 2023, así que yo creo que va a ser algo positivo totalmente en mi caso. Cero presión, yo creo que hay que saber trabajarlo quizás, pero no, de verdad no lo veo como una presión, sino como una responsabilidad tremenda y un orgullo también para mí el hecho de saber que toda esa gente que va a estar ahí, las estoy representando y voy a estar luchando también para que ellos sean muy felices y con el logro que se obtenga. Me recuerdo muy bien esa carrera en Río 2016 cuando terminas cuarta, Amanda, y fue una sorpresa en general para el haber tenido ese cuarto lugar. Claro, estuviste cerca del bronce, pero ¿cómo fue esa competencia? Yo me recuerdo muy bien la llegada, tu emoción, y además que llevabas muy poquito tiempo compitiendo por Chile. Te vamos a contar un poquito esa historia. Sí, bueno, los Juegos Paralímpicos a mí me marcaron muchísimo. De hecho, ahí tomé la decisión de estar dedicándome, de tomarle más tiempo al deporte, estar 100% full a esto. Así que para mí los Juegos fueron algo muy bonito. Estoy muy agradecida y muy feliz de que mi familia me haya acompañado a esa competencia. Fue algo maravilloso poder entrar a ese estadio olímpico y ver la bandera chilena ahí y que era mi familia, estaba mi hermana y mis padres ahí. Fue una motivación tremenda y yo creo que parte de eso también fue parte del logro. Mi familia para mí es mi pilar fundamental y siempre han estado ahí apoyándome. Y tenerlos ahí en la pista para mí fue algo muy lindo, pero esa carrera me marcó bastante y yo creo que fue una sorpresa hasta para mí. Ese cuarto lugar, haber estado peleando el bronce, recién venía, llevaba un año en el deporte paralímpico representando al país y haber estado ahí peleando una medalla para el país fue algo demasiado sorprendente. Así que feliz, eso me motivó bastante y para poder llegar hasta hoy en día todo lo que se ha podido lograr en el ámbito deportivo. Oye, Amanda, ¿por qué dices que en ese momento te decidiste que ibas a continuar en esto? ¿Hasta ese momento no era así? O sea, ¿hasta ese momento que era algo que pasajero, era un hobby, qué es lo que era? Sí, bueno, yo me metí al mundo de paralímpico el año 2015.
que fue cuando fueron los Juegos Parapanamericanos de Toronto. Y bueno, de ahí clasifiqué directo a los Juegos de Río 2016 y me fue bien. Y yo dije, wow, quiero seguir en esto, quiero seguir entrenando, clasificar a mis próximos Juegos Paralímpicos, mis próximos Juegos Parapanamericanos y seguir así. Fue una motivación muy linda. Entonces Río a mí me marcó y ahí me dijo como sí, puedes lograr grandes cosas en el deporte, así que atrévete, arriésgate y sigue entrenando porque queda para rato. Ahí me Y motivé muchísimo. antes de ese 2015, 2016, ¿competías, no competías? ¿Cómo era? Sí, antes del año 2016 yo sí competía, siempre de manera convencional, con deportistas sin discapacidad, de muy chiquitita, desde que empecé a hacer deporte a mis 5 años fue así. Partí a hacer atletismo a los 11 años también, y también siempre de manera convencional, me iba bien. Ahí tenía a mi hermana melliza que me estaba acompañando en los entrenamientos, las competencias, así que siempre estuve muy ligada al deporte. El año 2015 entré al mundo paralímpico, pero hasta el día de hoy también ahí estoy. Por ambos lados, a nivel convencional también me ayuda muchísimo las competencias y los entrenamientos y también obviamente estoy en el lado paralímpico representando al país también, pero ahí vamos mezclando de todo un poco. Y en el convencional tú dices, mira bien, pero tira también como el paralímpico o no. La verdad me va mejor en el deporte paralímpico, pero el nivel convencional también me ayuda bastante para poder ir viendo mi nivel, mis competencias. Hay más competencias también a nivel nacional. Así que eso también me ayuda bastante. Medirme también con deportistas convencionales para mí es importante. Así que siempre estoy ahí al tanto y compitiendo con ellas también. Oye, tú nombrabas este 2015, que es cuando clasificas a los Juegos Parapanamericanos de Toronto. Pero fue algo también, y parece que tu vida en Paralímpica y también los Parapanamericanos, en el paralelismo, ha sido como de irrumpir, como de aparecer. Porque en ese 2015, en un control de tiempo hecho en la pista Mario Recordón del Estadio Nacional, Amanda Serna irrumpió llamando la atención de todos. En tiempo récord logró clasificar a los Juegos Parapanamericanos de Toronto, que se disputaron solo meses más tarde, donde fue sexta. En un año pasó de ser una persona que no conocía el deporte paralímpico a vestir la camiseta del Team para Chile. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, cuéntanos cómo fue ese 2015 cuando dice ahí, llegó como nadie la conocía a clasificar, a ser sexta. Y en un año después estarán los Juegos Paralímpicos. O sea, todo un año. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo ese evento, ese 2015, en el que tú sorprendes a todos y logras meterte en los Paralímpicos, logras meterte en los Parapanamericanos? ¿Cómo fue todo eso? La verdad fue todo muy lindo y muy rápido. Bueno, yo empecé, claro, en este control de marcas. Yo en diciembre, mi profesora de educación física allá en Chiloé me dijo como, ¿por qué tú no estás entrenando, compitiendo a nivel paralímpico? Y yo de verdad que nunca había escuchado lo que era el deporte paralímpico, así que ella habló con mi familia intentó ubicar al entrenador nacional del Comité Paralímpico, que fue don Ricardo Paso, y él me dijo, en febrero ven a un control de marcas que se va a hacer en el Estadio Nacional en Santiago y vemos si tú puedes competir, porque yo tampoco sabía si mi discapacidad, que uso prótesis en mi brazo izquierdo, entraba en las categorías paralímpicas y si mi prueba, que en ese entonces era los 1500 metros planos, era factible poder correrlas. Y ahí él me explicó que si yo tenía categoría podía participar, pero que tenía que ser velocista. Tenía que correr 100, 200 o 400 metros planos. Así que también fue todo un desafío. Me preparé esos 2, 3 meses para poder correr este control de marca en Santiago. La primera vez que hice salida de tacos probando, me cambié de carril, no me di ni cuenta. Así que iba ahí más o menos, pero iba con toda la esperanza de llegar bien a ese control de marcas. Y ahí, claro, hice la mínima para los parapanamericanos que era en ese mismo año. Y de ahí me dijeron en Santiago, así como, ¿quién eres tú? ¿Dónde apareciste? ¿De dónde eres? Hiciste la marca mínima para los juegos. Me acuerdo que me acompañó mi papá en ese entonces con mi familia en Santiago y no lo podíamos creer, no entendíamos lo que estaba pasando. Yo lo miraba, él me miraba a la galería, por los parlantes decían que estaba preclasificada a los juegos y de verdad todavía no recuerdo, no entendía absolutamente nada. Y de ahí se me acercó el presidente del Comité Paralímpico, me explicó que tenía la mínima, pero que tenía que salir al extranjero a hacerlas, porque en Chile no eran válidas. Así que ahí empezó todo. Ahí ya
fui a hacerla después, 2 meses después, a Brasil, la repetí y ahí ya era oficial la clasificación a mis primeros Juegos para Panamericanos, pero todo fue muy rápido y de verdad demasiado emocionante, son muy lindos, puedo recordar todos esos momentos, la verdad. Sí, mira, 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 mira cómo es la vida, las cosas. Y en un Sí. año, y después estaban los Juegos Paralímpicos, o sea, fue una cosa, pero tan rápida de repente, y además los Juegos Paralímpicos te va bien también. También, sí, eso es lo otro. Yo después siempre estaba preparando 100 y 200 metros, que era lo que se iba a dar en Toronto. Los 400 no sabía bien toda esa prueba, y de ahí me dijeron: Yo creo que como vienes de los 1500 de pruebas de medio fondo, esta prueba te puede acomodar un poco más. Probemos con los 400 metros, y ahí me llevaron a competir en 400, y había hecho la mínima para Río 2016, entonces fue todo muy loco, yo no lo podía creer, fue maravilloso. El próximo año representando al país en los Juegos Paralímpicos, mis primeros Juegos, fue todo muy lindo y todo muy rápido, así que nada, agradecida de todo lo que me ha dado el deporte y el deporte paralímpico en general, de todo. ¿Y cómo fue eso de que te cambiaste de carril en ese momento que tú dijiste, me cambié de carril? ¿Fue una equivocación? ¿Cómo fue? Sí, yo todavía me acuerdo, estaba entrenando con mi entrenador en Ancud, en la pista de atletismo de Ancud, y ahí me dijo: Hagamos unas salidas de tacos, te voy a tomar un control de 100 metros. Tú dalo todo, estábamos probando, yo no hacía velocidad, y ya llegué a la meta, le dije: Profe, ¿cuánto hice? Me dijo: Amanda, te cambiaste de carril. Y yo no me di ni cuenta, o sea, yo salí de taco, me cambié de carril en algún momento, que no sé en qué momento fue, y llegué, pero feliz porque había podido correr 100 metros y me había sentido bien. Y ahí me dijo: No, esta es descalificación en competencia, vamos a tener que ensayarlo más, pero nada, fue un pequeño susto, no volvió a ocurrir más. Iba más concentrada y no, pero pasó eso en mi primera prueba de 100 metros, como en un control ahí en la isla, pero bueno, todo eso va sumando y queda para el recuerdo después. Qué entretenido. Oye, vamos un poquito a tu historia, Amanda, a conocerte un poco. Tú naciste con una malformación congénita en el brazo izquierdo, ¿cierto? Y eso, Así es. o sea, eso te ha acompañado toda la vida. Yo leía por ahí, decía que era algo que tú a veces no te dabas cuenta, que era algo que finalmente era parte de tu vida. Que no, ¿cómo ha sido vivir con esto? Sí, bueno, como bien tú dices, yo nací con esta malformación en mi brazo izquierdo, y uso prótesis desde que tengo 6 meses, desde muy chiquitita, y claro, yo me di cuenta muy tarde de mi discapacidad, y siempre lo cuento, fue una vez que estaba preparándome para ir al jardín, como tengo una hermana melliza y mi mamá nos estaba ahí vistiendo iguales, ahí yo me doy cuenta que a mí me ponía algo en mi brazo que a mi hermana no. Y yo siempre miraba y decía: ¿Qué será? Y de ahí ya, con el tiempo empecé a entender que era una prótesis, que tenía una discapacidad, pero yo siempre fue como todo normal, iba al colegio, mis compañeros me preguntaban: Oh, abre la prótesis, cierra la prótesis. Y yo: Sí, obvio. Pero nunca me percaté de lo que realmente estaba pasando, así que fue muy tarde. Yo que te diría que como a los 7 años más o menos recién me vengo a dar cuenta de esto. Y nada, fue todo muy normal, mis compañeros también le encantaba mi prótesis, entonces fue, lo pasé súper bien en el colegio con eso, mi hermana haciendo deporte también, que hacíamos de muy chiquititas, nunca me, como que me separó, me dijo: Mandy, tú no hagas esto porque puede que no te salga, ¿no? Siempre íbamos juntas y nunca me trató distinto por tener la discapacidad, así que eso también fue muy importante para mí, que mi hermana siempre fue un apoyo en el deporte y que nunca me sintiera en desventaja, en verdad. Yo sigo compitiendo a nivel convencional y nunca me he parado detrás de los tacos antes de salir diciendo: Pucha, mi discapacidad o mi prótesis puede que me dé desventaja y yo no pueda ganar esta competencia. No, siempre de par a par porque nunca he sentido esa desventaja o que yo esté ahí como con un paso más atrás de ella. No, siempre vamos con todo. Así que fue tarde, pero me ha acompañado toda la vida y la prótesis también. Yo ando siempre con mi prótesis. Así que O todo muy, sea, muy normal. nunca tuviste un problema, o sea, nunca fue un problema para ti ni para tu entorno este tema. No, para nadie. De hecho, también en el colegio me pasó esto de que me decían como: No, hoy día vamos a ver el voleibol. De hecho, una vez me tiraron a ser árbitro en voleibol. Y yo quería intentarlo, yo quería hacer la prueba como todas las demás. Y le dije: No, profe, yo puedo hacerlo. Puedo estar ahí con la pelota, hacer los remates y todo, y finalmente pude. Entonces creo que a veces también
La gente es la que te limita cuando tú en verdad estás ahí sin limitaciones, sin ponerte ningún límite. Entonces, eso también formó parte de mi día a día, pero en mí nunca fue una limitante, jamás. Mira, qué interesante. Y leía yo que probaste en otros deportes. No sé si será tan así, tú me lo corroboras o me dejas de mentiroso. Fútbol, gimnasia rítmica y handball. Sí, lo hice todo. Partí con gimnasia rítmica, ese fue mi primer deporte desde kinder, ahí estuve como hasta cuarto básico, y de ahí hacía gimnasia rítmica, vóley, o sea, fútbol, básquet, al mismo tiempo, nos inscribíamos en todos los talleres después del colegio, el lunes gimnasia rítmica, el martes fútbol, y así nos llevábamos hasta que se abrió el taller de atletismo, que fue como en quinto básico, y ahí nos inscribimos en atletismo y ahí estamos hasta el día de Y ahí hoy. no No lo paraste. dejamos más, ahí no Y paramos, sí. para hacer atletismo no es una complicación esta prótesis, no, no, o lo digo dentro de mis conocimientos, Amanda, ¿no? Tú me lo podrás corroborar o no, pero ¿hay algún problema que tú tengas esto por el tema de los braceos, no sé, o no? Sí, bueno, se ha comprobado que la prótesis, en mi caso que hago velocidad, por ejemplo, en la salida de tacos, yo usaba mi prótesis del día a día siempre, para todo. Ahora tengo una prótesis exclusiva solo para correr, que mide lo mismo que mi otro brazo para la salida de tacos, ya es un poquito más, la forma es aerodinámica para ir para el viento. En la punta tiene neumático para no resbalarme en la salida de tacos, que a veces me pasaba que levantaba y me resbalaba. Entonces ahí ya está todo bajo control, pero sí en un principio era una complicación a veces, porque de hecho el cambio de carril fue por lo mismo, porque mi prótesis era más corta, entonces yo salía y me iba hacia un lado, todo tenía ahí su respuesta, pero hoy día ya estamos full ahí con todo bajo control, pero sí tiene ahí algunas cosas que se pueden mejorar, pero nada, nunca fue una limitante, igual seguimos haciéndolo, viendo qué es lo que podíamos mejorar, qué podemos hacer, así que. Nada, ya todo bien, pero sí, pasé de todo un poco. Y entre toda esta historia está la isla de Chiloé también, ¿no? Entre medio. Te fuiste a vivir a la isla de Chiloé, pero tuviste que volver a Santiago. ¿Por qué no pudiste quedarte en Chiloé, por ejemplo, para seguir con el atletismo? Sí, bueno, yo vivo en Chiloé desde que tengo un año. Ahí mi familia, mi papá y mi mamá son de Santiago y tomaron la decisión de ir a Chiloé por una mejor calidad de vida. Para nosotros, para crecer ahí, que en verdad yo sí los agradezco, soy feliz de ser, yo me siento chilota, así que fue ahí, bueno, ahí comencé mi carrera deportiva, por así decirlo, desde pequeñita, y ya cuando tomé la decisión de dedicarme al deporte, tomé esta decisión de irme al centro de alto rendimiento en Santiago. No fue una decisión fácil porque a mí me encanta la isla, soy una persona muy apegada también a mi familia, a mi hermana melliza, a mis padres, entonces tuve que dejarlo todo en busca de mis objetivos deportivos. Yo no quería irme, pero dije, bueno, intentémoslo, veamos qué pasa. Yo en Chiloé, en Castro, donde soy yo, no tengo pista de atletismo y entrenaba en una cancha de tierra que finalmente con todo lo que llueve allá era de barro, entonces igual estaba muy expuesta a lesionarme, a hacer velocidad en una pista de barro, me resbalaba demasiado y no estaba en las mejores condiciones, entonces por eso tomé la decisión y finalmente se fueron dando todos los objetivos que me iba proponiendo, las metas, las clasificaciones a competencias y eso fue lo que me motivó y me iba diciendo, tomaste una buena decisión, todo esto fue dando frutos, entonces me siguió motivando, pero sí, sin lugar a dudas que fue una decisión difícil, pero que ha valido la pena y estamos ahí dándolo todo siempre, todos los días también, por mi familia, por mis objetivos personales, por buscar mi mejor versión, pero finalmente ahí seguimos en Santiago porque, bueno, también es un país bastante descentralizado que todo en regiones no se nos da completamente como queremos, pero bueno, esperemos que esas cosas también vayan mejorando y no haya que irse de casa para cumplir con los objetivos deportivos. Sí, sabes que muchos deportistas de provincia que hemos entrevistado en este mismo programa, en este mismo espacio, nos comentan muchas veces lo mismo. Es que ellos darían todo por estar en su ciudad o estar con su familia, pero lamentablemente, para continuar con su carrera deportiva, tienen que desplazarse hacia Santiago, hacia la región metropolitana, para poder continuar con su carrera y hacerla un poco más profesional. Porque ahí están los implementos y está cómo poder seguir la carrera. ¿No, no te da tristeza eso de repente?
Sí, a mí me da mucha pena, no solo por mí, sino que por todos los deportistas de región que tienen que dejar su casa. Uno siempre está ahí luchando para que, en mi caso, la isla se esté avanzando con la pista de atletismo que quedó tirada desde el año 2019. Nosotros ya ni siquiera podemos usarla. Antes, por último, teníamos una pista de tierra donde podíamos avanzar cuando yo iba a mi casa. Ahora ni siquiera, porque la empezaron. Se cayó un muro que tapó toda la pista y ahí quedó tirada desde el año 2019. Entonces, ahí siempre estamos intentando luchar porque esas cosas se den para las futuras generaciones, para los deportistas, que quizás sea una motivación el hecho de tener una pista de recortar en la isla y quizás se está perdiendo mucho deportista, pero bueno, más que por uno, también uno lo lamenta por las demás generaciones y por las personas de la isla y deportistas que se tienen que ir de su casa e ir a Santiago por buscar sus objetivos deportivos. Esperemos que eso cambie y que más adelante también hayan CAR o SER en las regiones. Eso también sería una motivación tremenda para todos. Oye, esta pista que dices tú que le cayó un muro, ¿es una pista que es municipal? ¿De qué es? No, bueno, la pista, esa cancha estaba siempre ahí tirada, por así decirlo. Tenía, no sé si o no, los 400 metros, pero nosotros éramos muy, muy felices de tener ese espacio ahí. Y ahora, bueno, se tomó el año 2018, el 2020 ya íbamos a tener pista y se cayó este muro que todos sabíamos que iba a pasar porque estaba en un hoyo. Entonces rompieron para poder hacer más carriles en la pista de atletismo y finalmente con la lluvia y todo el movimiento se vino encima. Y ahí quedó ahí tirada, no se ha vuelto a tomar, pero se supone que están en eso, pero nos han dicho que lo vamos a tener para el año 2026. Entonces siento que también es demasiado tiempo para todo lo que ya llevamos esperando, que son más de 12 años esperando esa pista de atletismo, también va a ser cancha de fútbol y ahí todos los futbolistas y atletas estamos ahí a la espera de que eso se dé y podamos estar entrenando lo antes posible en cancha rayada, como le llamamos. ¿Es difícil hacer deporte en la isla? Bueno, yo creo que deporte, actividad física, siempre se puede hacer. Yo creo que si uno quiere, se puede, pero las condiciones no son las mejores, no son las mejores. Y como te comentaba, el hecho de estar entrenando en esa pista, ver cómo se resbalan, cómo corren, o sea, la motivación está, los deportistas tienen sueños, tienen objetivos y están siempre ahí motivados, aunque llueva y no tenga las mejores condiciones. Pero sí están muy expuestos a este tipo de cosas, a lesiones que finalmente te puede cerrar tu carrera deportiva, una lesión y ahí quedas. Entonces, por eso la decisión se toma y se va a buscar un mejor lugar. Pero yo creo que todos estábamos siempre motivados ahí entrenando, pero también estas lesiones son súper importantes y lo mejor es prevenirlas y ya estar entrenando en un lugar con las instalaciones que necesarias. Amanda, ¿tú puedes vivir del deporte hoy? Hoy, gracias a mi al logro que tuve en los Juegos Paralímpicos, me da la posibilidad de vivir, por así decirlo, pero es por un tiempo muy limitado. O sea, a mí mi beca me dura 2, 3, 4 años y de ahí me quedo sin absolutamente nada. Entonces no podría decir cómo me puedo dedicar toda mi vida al deporte ¿Pero porque va a no se llegar el puede momento. revalidar? Sí, se puede revalidar, sí. O sea, tú tienes un logro, te dan la beca ProDAR por ese logro y de ahí 2, 3, 4 años tienes que seguir demostrando que estás ahí al mismo nivel y a seguir avanzando, pero cuando ya el momento llega, que obviamente uno no está arriba toda la vida, va a llegar el momento en que uno va a tener que dejar las pistas, ahí uno queda totalmente tirado. O una lesión también, una lesión que se te provoque y chuta, no pudiste estar en el evento fundamental y no pudiste revalidar, te quedas sin nada. Entonces eso también es súper preocupante y es difícil porque uno también vive con esa presión de estar ahí siempre al 100, de ser una máquina casi y siempre estar al 100%, ¿no? Y no poder estar como sin preocupaciones, sino que siempre hay una presión constante con lo de la beca ProDAR. Y para eso estás trabajando también, pues dice, estoy feliz de estar dándomelas de modelo, una entrevista que aparecía hoy en las Sí. últimas noticias, promoviendo línea de ropa para personas con movilidad reducida, mientras te preparas para los Panamericanos. Cuéntanos un poquito de esto, estás también modelando y promocionando ropa para personas con movilidad reducida. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? Y esto de ropa para personas con movilidad reducida. Sí, bueno, estoy muy feliz porque este año me empezó a apoyar Tiendas Corona, que ha sido un apoyo tremendo para mí.
De hecho, poder llegar a estos juegos con este apoyo para mí es muy importante. Ya tener el apoyo y estar con la tranquilidad de que hay una tremenda marca detrás como Corona que te está apoyando para poder llegar a estos juegos con toda tranquilidad y a la vez modelando sus prendas que son preciosas y yo orgullosa de que ellos estén ahí apoyándome porque también es una marca que está 100% comprometida ahí con la inclusión. Así que yo feliz de que ellos me hayan escogido, de verdad me siento pero orgullosísima, así que ahí hemos estado haciendo campaña, ahí modelando un poco, saliéndome de mi lado deportivo, pero que también ha sido algo muy entretenido con esta campaña que fue la última, que se llama Para Todos, Todos, que bueno, modelamos ropa que también lo puede usar toda la gente, pero que también va enfocada para personas con discapacidad, con movilidad reducida. De hecho, este polerón es de ellos, ahí tiene algunos botones, cierres Ah, para que mira, también sea mira. más. Ah, perfecto, eso te iba a Ahí preguntar. lo Mira, ves. mira. Ahí Sí. está. Correcto. Y ahí tú, o sea, es mucho más fácil para ti Mucho para más manejarlo eso, fácil. ¿no? Sí, Mira. totalmente. Así que feliz de que se den estas instancias, que ellos también piensen en nosotros, que no, yo no lo había visto antes. Así que feliz ahí, orgullosa de poder apoyar esas campañas y que ellos me estén apoyando de camino a los juegos, qué mejor. Así que yo feliz. Sí, y te notas muy feliz, Amanda, o sea, en esta conversación, siempre sonriendo, siempre alegre. Eres siempre así, ¿no? Sí, me han dicho harto eso, que siempre que soy muy risueña. Algunos de hecho me han dicho, ya, pues deja de sonreír tanto. Y yo como, pero es que va conmigo. Pero sí, me lo han dicho harto. Me imagino cuando terminen esa etapa y ojalá que esta sonrisa podamos llevarla a, como tú dices, 80 días más cuando estén los Panamericanos y ojalá consiguiendo un logro para Chile. Y yo creo que más allá del logro, el estar compitiendo por Chile, ver ese estadio lindo, hermoso, precioso, con gente detrás tuyo, va a ser pero muy feliz. Y ojalá que se corone nada más con un podio, pero si no, bueno, siempre el estar ahí ya es un gran logro para ustedes. Amanda, te quiero agradecer por esta conversación, ha sido muy grato tenerte y vamos a ver si más adelante podemos conversar y ojalá en los Panamericanos conversar y con felicidad y con esta alegría que tú Sí. te trasuntas por intermedio de la tecnología. Muchas gracias, ¿eh? Oh, muchas gracias a ustedes ahí por la invitación, por difundir el deporte paralímpico, por la motivación también. Fue una conversación bastante entretenida que me hizo mirar el pasado también, así que qué mejor, motivada ahí para lo que van a ser los Juegos Santiago 2023. Muchísimas gracias. Amanda Serna, una de las cartas chilenas para los Juegos Panamericanos que se vienen pasaditos, los Panamericanos estarán también en Chile, en Santiago 2023. Agradecemos ahí, agradecemos a usted en el www.mol.com. Siga con las noticias deportivas. Muchas gracias.